Antes de comenzar, quisiera decir que es mi primera vez en Bogotá, en Colombia, a Suramérica. Y de hecho, me acabo de tomar mi primer café hace 2 días y yo dije, pues si es la primera vez que voy a tomar café, tomémoslo en Colombia. Muy emocionado de estar aquí, voy a tratar de no pararme enfrente de mis diapositivas. Han habido muchos oradores que vienen de diferentes profesiones y la verdad no he visto muchos desarrolladores. Yo soy un desarrollador, yo voy a contarles cómo hacemos dinero haciendo juegos y espero que esto les ayude a ustedes a hacer lo mismo. Antes de continuar, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes está haciendo juegos o está interesado en hacer juegos? Eso es lo que yo estaba esperando ver. Muy bien. Esperaba que no estuvieran en la escuela de leyes. ¿Y cuántos de ustedes están interesados en ganar dinero? Claro, eso es una pregunta como tonta, pero ese es el punto de la charla hoy. Esta es una forma complicada de decir algo simple. Voy a hablar realmente de cómo hacer dinero haciendo juegos. Mi experiencia, soy el CEO de Subatomic Studios. Nosotros nos conformamos en el 2008, antes del primer lanzamiento del App Store. Éramos dos en el estudio y creo que empezamos en marzo de ese año. Vimos el iPhone como una gran oportunidad para expandir nuestros juegos y trabajando en juegos en iPhone. Nosotros trabajamos en Xbox, trabajamos en juegos para computadores, pero era muy difícil así llegar sus juegos a estas plataformas. Pero cuando Steve Jobs dijo que esta plataforma va a ser libre para todos los desarrolladores y usted puede vender lo que quiera en nuestro store, vimos una gran oportunidad y tomamos ventaja de ella. Y pensamos, eso es algo en lo que estamos muy interesados. Y la verdad nos ha dado resultado. Nos subimos al caballo que era y aquí vamos galopando. Hoy somos 30 personas. Cuando empezamos éramos virtuales. Uno de mis socios es de Rusia y el otro es de Brasil. Entonces trabajábamos en todas partes y contratábamos gente en todas partes del mundo. Teníamos gente en la China, Egipto, Brasil, Bulgaria, Alemania, en diferentes lugares. Y por eso es que me interesa Colombia, porque sé que es un buen mercado de juegos y queremos buscar gente con talento para que nos ayude a construir nuestros juegos. Los juegos que hicimos tomamos un enfoque diferente a los otros estudios. Nosotros pasamos mucho tiempo organizando nuestros juegos. Tenemos un juego que se llama Cold Field Owners. Lo hicimos dos. A ver, construimos el juego Field Runners, pero pensamos que no estábamos suministrando nada que fuera, no teníamos sonido, música y era un solo nivel. No pensamos que al juego le iba a ir bien. Realmente pensamos en detener el desarrollo porque estábamos tan quemados trabajando en el juego. Teníamos un trabajo de día aparte de trabajar en este juego. Era realmente un gran reto. Pero cuando lo lanzamos se recibió muy bien y continuamos durante varios años construyendo sobre este juego. No teníamos experiencia en manejar una compañía. Entonces, la verdad, soy autodidacta. Yo tengo un grado en ingeniería, pero nada en administración de empresas. Yo no tengo ningún antecedente financiero. Les voy a contar mi experiencia sobre qué aprendí. Estudié ciencias de la tecnología. Ustedes conocen que es Autodesk. Nosotros hicimos el primer videojuego. No fue muy bien. Entonces, Field Runner 2
Demoramos 19 meses en construirlo y fue con 25 personas. Fue un proyecto muy costoso y nos estábamos poniendo nerviosos porque a medida que llegábamos al final había tanto en el mercado que realmente no sabíamos si íbamos a poder recuperar el dinero que invertimos, pero sí lo logramos y ganamos dinero. Entonces, el que no conozca Fuel Runner es un juego de defensiva. Si han oído de Warcraft o Starcraft, es el mismo juego pero simplificado. Usted saca los elementos de manipular cada uno de los personajes, usted solamente se enfoca en construir edificios. Entonces, esto es un concepto muy simple. Tenemos fuerzas que invaden y usted tiene que atacarlos antes de que se escapen. Todos los juegos que ganan dinero, ¿qué es lo que tienen en común? Hay diferentes juegos allá en el mercado, entonces creo que es importante ver esto primero antes de contarles qué funcionó para nosotros. Entonces no es el género. Usted ve los juegos que ganan más dinero. Tenemos juegos de puzzles, de gambling, tenemos, o sea, aquí estos juegos no tienen nada en común. Hay juegos de estrategia, entonces si no es eso, ¿qué es? Tampoco es la calidad. La gente cree que es la calidad. Nosotros invertimos en calidad, creemos en la calidad, pero la calidad no es lo único que vende. Hay algo que se llama PU. No sé si los han visto. PU. Y es un arte muy simple y funciona. La verdad, a la gente le gusta. Eso es porque la gente busca en ese tipo de mercado. Hay otro juego que se llama Hill Climb Racing, que es una competencia para escalar montañas. Y usted ve, todos estos juegos van desde gratis a muy costosos. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces, nosotros no hacemos esto de manera ciega. Esto es lo que hacíamos anteriormente. Nos hemos vuelto más inteligentes a través del tiempo. Usted se encara un gran riesgo haciendo el juego que usted quiere hacer y luego piensa cómo hace dinero con esto. Creo que es mejor identificar cómo hacer el dinero primero, no después, para que usted pueda construir el juego alrededor de eso. Entonces, hay que identificar modelos efectivos. Appiani, seguramente que no la conocen, búsquenla, es gratis, es una hoja, es una página gratis y aquí muestra todas las estadísticas de juegos hora a hora. Es conocimiento público para identificar juegos que les va muy bien y les voy a mostrar cómo es el proceso de pensamiento de nosotros para crear un juego. Entonces hay que prestarle atención a la correlación entre las clasificaciones de descargas. ¿Cuántas veces se descargan los juegos? Y cuando hablamos de closing, las ganancias. ¿Cuál es en relación con otros juegos, qué tanto dinero han ganado estos juegos que han sido descargados? Entonces, miremos los nuestros. Esta es información pública, entonces pueden ir y mirarla si están interesados. Se sale un poquito la gráfica. Entonces aquí vemos que hay una. Aquí vemos cuántas veces se ha descargado el juego. Esto fue julio 19. Tenemos una tendencia hacia abajo, pero aquí vemos una correlación muy cercana. Las veces que cuántas personas compraban el juego está amarrado con el dinero que ganamos. Yo también tengo que mencionar que Fuel Runners 2 no es un juego premium. Sé que otras personas hablaron de esto. Nosotros vendemos cosas dentro del juego, eso le llamamos gamium. Nosotros, la mitad del dinero que ganamos, más de la mitad del dinero que ganamos es lo que vendemos durante el juego. La verdad nos funciona muy bien y voy a hablar de eso más adelante, pero aquí vemos que hay una correlación muy cercana. Entonces, la monetización se basa mucho en las descargas. Entonces voy a mostrarles lo contrario también. Este es un ejemplo completamente diferente. Tenían muchas descargas.
Vemos que están en la parte de arriba de las descargas, pero casi no están ganando dinero. Es dinero decente, pero realmente no tienen un buen sistema de monetización, porque si lo tuvieran, eso se vería muy diferente. Y aquí pueden ver ustedes que nosotros ya estamos haciéndolo muy bien en estas gráficas. Y nosotros ganamos mucho más dinero que lo que ellos han ganado. Entonces, claramente, ellos primero pensaron en hacer un juego y no pensaron primero en cómo monetizar el juego antes de crearlo. Entonces, para mí eso es un mal modelo de monetización y yo no lo miraría para ver cómo puedo ganar dinero haciendo un juego. Aquí hay otro ejemplo interesante. Muy pocos juegos siguen esta curva. No sé si ustedes vieron el juego Rachel Bahamut. Aquí tiene una gran caída, diferentes líneas, diferentes colores que representan diferentes categorías de juegos. El rojo es la posición en la categoría del juego y el amarillo es en la categoría de carros y el verde es en la categoría de estrategia. Aquí estamos comparando con todo, aplicaciones, juegos, entonces. Vemos que aquí caen rápidamente, los juegos no tienen gran visibilidad, la gente no lo está viendo porque no está en la parte de arriba de las gráficas. Aquí están ganando muchísimo dinero, están por encima de todo el mundo. Entonces, lo que esto prueba es que el juego continúa monetizándose muy bien a pesar de que la gente ya no lo está bajando. Entonces, hay mecanismos que no son supremamente efectivos, entonces yo no trataría este modelo para como una idea para tener un mecanismo de monetización, pero la verdad sí lo miraría para ver cómo retener jugadores a través del tiempo y cómo monetizarlos. Esta es la monetización ideal. Miren este juego en particular. Usted puede que haya una gran correlación, aunque ellos no están en la parte superior de la gráfica, la curva de ellos es ridícula, de verdad, les va súper bien. Si ustedes quieren hacer un juego como el que ellos han hecho, mírenlo, pero hay juegos similares a ellos. Porque esto no quiere decir necesariamente que usted va a ganar más dinero, porque ellos ya lo hicieron. Usted tiene que hacer algo mejor, mirar diferentes juegos. Siempre es una buena forma de uno obtener mejores ideas, pero eso es un buen lugar para empezar. Ellos tienen un modelo de monetización ideal. Después de haber dicho esto, quiero tomar un paso atrás y verlo desde la perspectiva académica para que ustedes entiendan. Creo que entender cómo es que funciona esto les va a ayudar a construir soluciones para sus propios productos. Y aquí hay una muy buena charla de GDC sobre cómo maximizar la monetización. Yo veo sus diapositivas y ella presenta la información de manera muy clara y la verdad la sigo porque esa es la mejor manera de explicar este tema a ustedes. Entonces, una visión rápida de la economía. Como les digo, yo no tengo ningún historial financiero, no tengo experiencia financiera. Aquí tenemos si nosotros tenemos oferta y demanda, entonces explicar lo que eso quiere decir. Entre más usted sube un precio generalmente, menos lo van a querer las personas porque se vuelve muy costoso. Esto es sentido común aquí en la curva de demanda que baja. La cantidad que quiere la gente baja a medida que usted aumenta el precio. Y aumenta la oferta. Entonces, digamos, yo tengo 10 galletas, voy a la calle y las voy a vender y las vendo a 1,000 pesos y las vendo en 10 minutos. Eso realmente no sirve para nada porque claramente no les puse el precio apropiado porque estoy perdiendo tiempo no vendiendo más de ellas. Hay una alta demanda de galletas, entonces lo ideal es encontrar el punto donde uno puede ponerles un precio y continuar vendiéndolas hasta que usted pueda hacer su próximo paquete de galletas. Entonces,
De pronto la siguiente lo las pondrá a 2.000 pesos, a 3.000 pesos, hasta que usted encuentre el punto exacto en el cual usted llega a ese punto de equilibrio. Un buen ejemplo es el mercado de valores. La verdad, yo no conozco el mercado de valores, pero es un modelo perfecto para esto. Las buenas noticias es que esto no aplica a juegos digitales. No hay oferta. La gente copia los juegos a medida que salen más. Entonces, mi siguiente punto está amarrado a esto. Aquí estamos hablando de la competencia perfecta. ¿Qué quiere decir competencia perfecta? Quiere decir que todos los productos que son similares a los que usted está vendiendo, ya sean juegos, galletas, helado, todos son idénticos. Entonces, usted compite con otras personas en este mercado y usted trata de encontrar, si usted está poniendo un precio más alto que el de ellos, la gente va a comprar el helado más barato, las galletas más baratas. Pero cuando las cosas no son iguales, tengo un ejemplo aquí. Aquí tenemos que todos los productos son homogéneos y que los productos homogéneos son aquellos que se ven como físicamente idénticos o son vistos como idénticos por el consumidor. Eso no es cierto. Aquí vemos el helado de Ben & Jerry's y Baskin Robbins. ¿Son idénticos? No. La gente los ve y dice Ben & Jerry's es más barato, entonces lo puedo comprar Ben & Jerry's. En algunos casos sí, pero en algunos casos a la gente de verdad le gusta el sabor de Ben and Jerry's y a otros les gusta más el de Baskin Robbins. Entonces ellos van a gastar, no les va a importar gastar más dinero por comprarse el que más les gusta. Las excelentes noticias es que usted, como desarrollador de su propio juego, solo usted puede vender bienes dentro de su propio juego, ignorando Gold Farmers. Entonces, usted juega un juego que es free to play y usted quiere vender esa cuenta, usted vende la cuenta después de que ha logrado conseguir mucho dinero. Esto es increíble. Cada juego, esa es una revelación que nos llegó a nosotros, y es que cada juego es como un monopolio. Los jugadores no van buscando juegos ni mirando por cuánto pueden vender sus paquetes de monedas. Ellos no ven los precios de esas cosas. Miramos el precio del juego y miramos si el juego es algo que les gusta, pero ellos no miran el precio de paquetes de monedas. Entonces, eso es un buen punto para explotar. Yo hice un experimento para esta presentación y ya les voy a mostrar en un par de diapositivas cómo fue que esto nos funcionó. Pero hay una fiera competencia para lograr esos jugadores. Yu habló ayer sobre el costo de obtener los usuarios. Hace unos pocos años, creo que fue hace un par de años, costaba $1.50 a $2.50 y se podía pagar publicidad a ese precio y le garantizaban que alguien pusiera su juego en el dispositivo de alguien. Hace 2 semanas, según Jones, está a $6. Es muy costoso que la gente vea su juego. Eso es un problema y ese es el mayor problema que tenemos que resolver cuando se construya un juego para tratar de ganar dinero. No solamente el precio al que usted vende el juego, y aquellos jugadores que no saben, o sea, que no se sienten bien tratados, van a abandonar el juego. Un buen ejemplo es Paywalls. Los que no sepan qué es Paywalls es un punto en el juego que es tan difícil que la gente tiene que gastar dinero para progresar, y si no, se quedan ahí trabados. Entonces, los jugadores de verdad se disgustan, y a la mayoría de los jugadores no les gusta gastar dinero después de que han estado jugando el juego mucho tiempo. Ellos sienten como que han invertido mucho tiempo. Y así empiezan a gastar dinero ahora, o invertir dinero y tiempo en el juego. Allí es donde empiezan a gastar más dinero. Entonces, uno quiere que esos jugadores se aburran, y los desarrolladores que no entienden cómo presentar esas mecánicas de ventas de manera apropiada generalmente fracasan. Tienen que hacerlo a cierto ritmo. Hablemos de la elasticidad. Este es otro concepto en economía y voy a hablar un poco sobre eso. Elasticidad es como una variable económica afecta a las otras.
Para nuestro ejemplo, estamos interesados en saber cómo cambiar el precio afecta el interés de las personas en comprar esos ítems o el juego. Entonces, cuando usted aumenta el precio, como lo discutimos anteriormente, generalmente la demanda baja si el bien es elástico. El dinero que usted está trayendo va a caer. Si usted trata de subir el precio de algo, el jugador le dice, eso es demasiado dinero por el juego, entonces dejan de jugarlo. Pero cuando algo no es elástico, la gente continúa a comprarlo sin importarle. Usted le sube el precio, la gente sigue comprándolo. Y su dinero total va a aumentar. Entonces, si yo cobro 1.000 pesos por una galleta y decido que ahora voy a cobrar 3.000 pesos por la galleta, si sigo vendiendo las mismas 10 galletas, la cantidad de dinero con la que me voy a ir es muchísimo más alta, por supuesto. Ahora voy a darles ejemplos de elasticidad. El helado, perdón, el dulce es muy elástico. La gente, si yo tengo una tienda de dulces y quiero ponerle precios muy altos, la gente va a ir a otras tiendas de dulces, ellos pueden encontrar en otras partes. Y si le sube mucho el precio, la gente le va a dejar de comprar. Lo mismo con los muebles. Si usted vende muebles muy costosos, la gente deja de comprarlos. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cómo de poner precios a unos muebles, porque la gente sabe que puede encontrar otros muebles que son muy baratos, o usted los puede comprar usados. Un ejemplo de productos inelásticos es la electricidad. La gente necesita electricidad para vivir, y sin importar qué tan alto sea el precio, hay un punto en el que las personas van a dejar de gastarlo, van a ahorrar energía, van a tratar de salir más. Pero generalmente usted aumenta el precio de la electricidad y el dinero sigue llegando, y sigue llegando más dinero. Otro ejemplo clásico también es la gasolina. Usted le sube el precio a la gasolina, la gente necesita gasolina para poder mover sus carros. No falta el que vaya a empezar a compartir el carro, pero generalmente es muy inelástico. Entonces, esa es otra pregunta para ustedes. No quiero aburrirlos con el tema económica, pero ¿qué creen ustedes? Los bienes virtuales, ¿quiénes creen que son elásticos? ¿Los bienes virtuales son elásticos? ¿Inelásticos? Esto es muy interesante. Yo pensé exactamente lo mismo. Yo pensé que los bienes virtuales eran elásticos. Pero la verdad es que la mayoría son inelásticos, y esto es un punto muy importante para hacer ganar dinero en los juegos. Les voy a mostrar en una diapositiva la prueba que yo hice y van a ver cómo funciona esto. Entonces, hay algunas excepciones. Si usted está haciendo un juego y usted quiere llegar a un grupo muy, muy joven, usted tiene que conocer su audiencia. Usted no puede hacer lo que hace todo el mundo. Usted tiene que entender el tipo de juego que está construyendo y entender cuál es la mejor manera de ganar dinero. Entonces, esto es un juego educativo. O sea, que llegarle a los niños, y a no ser que sean los papás los que compran, generalmente no tienen mucho dinero y no van a querer gastarlo. Entonces tiene que ponerle un precio económico. Si usted aumenta el precio, la gente va a dejar de comprarlo, va a decir, esto es muy costoso para mí. Entonces, estos son más elásticos. Ya hablé de esto. Ahora, pero si miramos los juegos que más dinero han ganado, ninguno de ellos llega al dólar. Los más baratos son $2, $3, $4, $5, $6. La verdad es una locura, pero ellos lo saben por la forma en que, porque ellos saben que los bienes virtuales son inelásticos. Entonces voy a mostrarles el ejemplo. Nuestro paquete de monedas más barato era por $2. Esto era el 28 de agosto. Hice un ejercicio para esta presentación. Entonces, el 28 de julio le subí de $2 a $3. Y ahora, si ven esta gráfica, estas son las. Yo miro los datos cada jueves. Usted no puede mirar de miércoles a jueves o de jueves a viernes, porque los fines de semana la gente tiene más tiempo, gasta el dinero de manera diferente. Entonces, yo lo miro siempre un mismo día. Entonces, yo lo miro todos los jueves. Es difícil verlo aquí, pero nosotros
vendimos el mismo número de unidades que la semana anterior, y eso que subimos el precio, aumentamos ingresos en 50% por no hacer nada, bueno, por subirle el precio. Y la gente que iba a comprarlo, igual lo compró a ese precio. Y eso es todo. La gente sabe que no van a poderlo comprar en ninguna otra parte, pagan porque esto es conveniente. Tienen que tener cuidado, si le suben mucho, van a perder la conversión. Entonces, eso es como el gran truco, tratar lograr que las personas gasten su primer dólar, porque la primera vez que gastan el dólar ya invirtieron. Y si usted va y les cobra $10, pues obviamente esto es un gran reto porque menos personas van a quererse gastar los $10, así sea a largo plazo. Entonces, no le suba mucho, haga experimentos como este. Y debido a esta presentación que iba a hacer aquí en Colombia, pues tuve una mayor ganancia en esa semana. Entonces, aquí estamos mirando los diferentes temas, qué tan deseable es el bien que está a la venta, qué tanto quiere la gente el producto, la habilidad de poder pagar. Por ejemplo, los muchachos que están en el colegio no tienen dinero para pagarlo, no importa cuál sea el precio, ellos no tienen con qué pagarlo. Y cuáles son el total de jugadores en el mercado, si son muy pocos en el mercado, pues realmente eso no va a llevar a grandes ventas. Como les dije anteriormente, asegúrese que usted está poniendo, asegúrese que usted alinea el precio con el público al que usted le quiere apuntar. Ahora también quiero entrar en este tema. Whale o ballena es alguien que gasta mucho dinero en su juego. Y la razón por la cual eso es importante es porque ellos son los que, de donde viene la mayoría de sus ingresos. Yo no tengo muchos datos sobre los juegos que hemos llevado a cabo. Hemos lanzado solamente 3 juegos, pero con los datos que hemos visto, estamos hablando que el 75% de su dinero viene de estas personas que gastan generalmente más de $100. Esto lo saqué de Kongregate, porque ellos tienen muchos más juegos en su portafolio, y ellos dicen que sus juegos principales, ellos obtienen la mayor cantidad de dinero de esas personas que gastan más de $100. Ahora hablemos de los tipos de bienes virtuales, porque esto nos va a llevar a qué es lo que vende bien y saber cómo construir su juego para eso. No es la solución perfecta, no es que una talla le sirve a todos. Entonces voy a mirar esa terminología. Convenience item. Esto es un ítem que sube temporalmente. Puede ser un boost de experiencia. La gente paga para poder jugar el juego más rápido. Esto es para juegos que duran mucho, tienen una duración muy corta. Ahora tenemos contenido. Esos son nuevos niveles, nuevos personajes, nuevas cosas que las personas pueden obtener en el juego. Hay cosas que llamamos permanentes. Esto es un ítem que suministra al jugador una actualización permanente. Entonces, piénselo como un arma que usted se la ganó y se la queda para siempre, puede utilizarla todo el tiempo a medida que juega el juego. Y luego tenemos lo opuesto, lo que no es permanente o los consumibles. Y esos son ítems que usted usa pero que se gastan. Por ejemplo, uno de los ítems consumibles son las minas terrestres, se las vendemos a los jugadores, ellos las usan y cuando las se acaban tienen que comprar más. Ellos se encuentran que estas minas son muy efectivas para ellos, y después son los ítems cosméticos. Estas son cosas que no tienen ninguna función, pero por ejemplo son cosas que solamente cambian la parte visual del juego. Entonces hay muchas opciones y muchos juegos no exploran estas cosas porque es basado en el tipo de juego que están construyendo. Entonces vuelvo y les pregunto, señores, ¿qué creen ustedes que vende bien? Porque yo tengo mis propias teorías. Pero ¿quién cree que nuevos niveles es lo que vende bien en un juego? ¿Nuevos niveles? Esto lo hicimos con Field Runners 1. Ya les voy a contar cómo nos funcionó tener nuevos niveles. B, ítems, convenience items. Estas son cosas que la gente compra,
creo que ya lo mencionamos varias veces, que, o sea, comprar tiempo, por ejemplo, si usted tiene un mecánico, una mecánica en el juego donde usted tiene que hacer algo que demora tiempo y usted puede comprar más tiempo, pues lo compra. Ítems cosméticos. Ítems permanentes como armas y cosas que usted gasta y gasta. Bueno, está muy repartido porque hay una de esas que vende muy muy bien y el resto de ellas no vende muy bien. Entonces, ¿cuál es la que vende? Los jugadores quieren actualizaciones permanentes. El jugador quiere cosas que los va a hacer mejor en el juego a largo plazo. La gente, esos ítems, esos convenience items, se venden bien, pero nunca como esas actualizaciones permanentes. En Fuel Runners 2 les voy a mostrar, nosotros no tenemos ningún ítem cosmético, pero vendemos no consumibles, son armas o son, y el 70%, y ellos, de aquí viene el 70% de nuestro dinero, de nuestras ganancias, lo cual es como 50% del total de todo lo que ganamos. Los ítems consumibles como las minas viene siendo como el 30%. Yo sé que ustedes están tomando fotos, yo comparto esas diapositivas, creo que van a estar disponibles. Si quieren tomar fotos, tomen fotos, pero esta presentación va a estar disponible al final de la presentación. Ahora, aquí vemos el orden de importancia para los jugadores. Los permanentes son son el top, luego tenemos convenience y los que no son permanentes, cosméticos es el tercero, y lo que vende menos son esos niveles adicionales. Es sorprendente porque ese contenido para el desarrollador es la parte más costosa y es increíble que es lo que menos vende. Ya vamos a discutir por qué vende menos. Entonces, de acuerdo a Kongregate, tienen más de 200 juegos en su portafolio y ellos dicen que del 10 al 30% del dinero viene de consumibles. Estamos en este lado del rango. Y la verdad, yo no vi eso hasta que saqué todos los números y dije, ahora sí lo entiendo. Ahora vamos a ver cuáles son los pros y los cons. Los permanentes tienen alta demanda debido a que dan una ventaja a largo plazo. Entonces, esos son muy buenos porque hace que la gente compre su primer ítem porque sabe que va a ser a largo plazo. Pero los desarrollos, así, el problema es que usted lo vende una vez y no lo puede volver a vender. Entonces, usted tiene que inventarse nuevas cosas, pero esto sí satisface a los que les gusta mucho gastar dinero en esto. Ahora, los que no son permanentes, esos son los consumibles, esos son las minas terrestres y son difíciles de darles un precio alto porque son temporales. La gente las usa y se acabaron y tiene que volverlas a comprar. Usted no puede cobrar $10 por eso porque nadie quiere gastar $10 en algo que va a desaparecer de todas maneras. Entonces, si usted es inteligente y encuentra una buena mecánica que funciona, pues la verdad lo felicito. Los cosméticos, nuevamente no vendemos ítems cosméticos. Viendo los datos de ellos dicen que en todos sus juegos ellos no se venden bien. Y se ganan algún dinero, pero realmente no funciona generalmente para la inversión. Pero los ítems cosméticos tienen una ventaja en que pueden ayudar a vender los ítems permanentes que venden aquí. Las armas, si usted vive o hace una arma que se vea muy bonita, esa se va a vender. La gente quiere tener ese arma bonita y mostrársela a sus amigos. Esos les puede poner buen precio, un alto precio. Y si inteligente y combina esto con esto, generalmente obtiene un buen retorno. Un muy buen ejemplo por fuera de los juegos, yo compro zapatos porque los necesito para proteger mis zapatos, a mis pies mientras camino. Pero voy a gastar más dinero en algo que se ve bonito. No quiero comprar un par de zapatos que se vea chistoso porque después se van a burlar de mí. Así es como funciona la lógica de esto. Este es el que vi muchísimas manos que se levantaban y nos fue muy bien para la primera parte porque siempre se vende bien. Funcionó bien para nosotros porque teníamos muy poco contenido. Como lanzamos el juego, solamente teníamos un nivel. Así es que no había muchísima gente que estaba buscando más. Pero
El contenido siempre aplica para aquellos que ya ganaron el juego, que ya realmente han invertido en su juego. Entonces, generalmente no los vende hasta que ellos hayan jugado todo el juego. Y con todos los juegos que hay en el mercado hoy en día, es muy poco frecuente que la gente compre contenido de juego. Por eso este no se vende muy bien y es muy caro. Y si estás inteligente y usted como un jugador, yo me conozco, me encanta el contenido. Yo juego todo el juego y sigo jugando. Y me parece que todos los desarrolladores son así. Y yo lo que pienso es, voy a hacer este juego y me parece chévere si le hago esta expansión bacana, pero generalmente no es lo que la gente quiere. Entonces, tenga mucho cuidado con la retroalimentación que le dan los jugadores a usted, porque generalmente ellos son los que son muy apasionados. Esta gente, las ballenas, las personas que están muy metidas dentro de su juego, que están muy son muy orales, que le cuentan todo, que están interesados en darle a usted ideas. Tenga mucho cuidado, no busque otros juegos y obtenga la retroalimentación porque va a estar sesgada, va a ser de gente que le fascina o les odian esos juegos. Así es que no les va a decir a ellos dónde se encuentra el contenido, eso es lo que ellos ven. Yo, mucha gente viene a mí y me dice, su juego necesita más niveles. Pero yo les digo, ya tenemos 30 horas de juego, que me parece que era demasiado. Aún mirando nuestros datos, la generalidad de los jugadores no juegan todo el juego. Entonces me parece que es muy importante tener mucho cuidado. Rápidamente voy a pasar a estas diapositivas. Evite los retornos que están disminuyendo. Si usted vende las armas, solamente lo puede comprar una vez. Tiene que tener cuidado también no evitar que los jugadores. Algunos jugadores realmente quieren darle más dinero porque les encanta su juego. Entonces, si usted solamente pone permanentes, ellos no le pueden dar más dinero. Eso es muy raro. Es un experimento que hicimos una vez en el 2008 porque nadie sabía cómo funcionaba el mercado en esa época. Entonces, aceptábamos donaciones. No sabíamos cómo funcionaba. Nosotros pusimos las donaciones, dijimos, no pensamos que lo fuéramos a vender, entonces pusimos donaciones. La gente donaba grandes cantidades de dinero. Y esto va con esto de aquí. Usted no quiere evitar que los jugadores a quienes les gusta el juego gasten dinero en su juego. Ya de esto hablé. Quiere tratar de o hacer que los jugadores sigan jugando, sigan gastando. Otro error que puede uno cometer es hacer cosas que solamente se usan al comienzo o al final del juego. Asegúrese de que a medida que el jugador juega hay algo interesante que ellos pueden comprar, porque de lo contrario está dejando el dinero en la mesa. Si compran algo al comienzo y ven que no hay necesidad de comprar nada, entonces ¿para qué? Usted va a estar perdiendo dinero. Los jugadores gastan siempre que dan un beneficio. Usted quiere asegurarse de que los jugadores no son estúpidos. Aunque los desarrolladores piensan lo contrario, ellos no quieren dejar su dinero en cosas bobas de las que no van a obtener ningún beneficio. Entonces quiere asegurarse de que lo que sea que ponga en su juego tiene lógica dentro del contexto de su juego y de verdad les da un cierto tipo de ventaja. Este es un punto muy importante, la retención. Los jugadores solamente gastan dinero si juegan su juego. Si usted es pésimo en retención, entonces no va a vender nada. Es como vio en esas gráficas. Hay un buen ejemplo ahí porque ellos mantenían a sus jugadores, estos jugadores seguían jugando todos los días y gastando mucho dinero. Así es que es muy importante que mantenga a sus jugadores gastando dinero y asegúrese de que su juego es divertido. Yo sé que uno mira esto y yo vi esta conferencia Colombia 3. Y me parece maravillosa, pero muchas de las charlas hablan acerca de ganar dinero y no de cómo crear juegos que sean chéveres. Y me parece que deberíamos enfocarnos en cómo hacer buenos juegos, porque eso es lo que vende, lo que hace que los jugadores se interesen y gasten su dinero de manera continua. Entre más tiempo jueguen, hay mucho dato a este respecto, entre más tiempo jueguen, habrá mayores posibilidades de que ellos van a gastar plata porque están invirtiendo su dinero, su tiempo que es dinero. Entonces, entre mejor, más tiempo los mantenga jugando, mejor le va a ir a usted. Esto no los empuje mucho. No todo al comienzo del juego, compre esto, compre, 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 compre. No.
Me parece que ahí esto se basa en diferentes regiones del mundo, que lo que funciona en Estados Unidos probablemente no funcione en China, entonces, porque en China están acostumbrados a diferentes formas de introducir las cosas y hay cosas que una vez que usted tiene un buen sistema, usted tiene que tratar de empezar a verlo en mayor detalles. Pero si usted empieza a obligarlos muy temprano en el juego, ellos van a dejar el juego. Entonces me parece, es por eso que muchos juegos de esos free to play tienen mala reputación porque tratan de vender demasiado. Simplemente no lo hacen bien y lo que pasa es que asustan a los jugadores. Pero usted siempre quiere, usted tiene, quiere, simplemente quiere dispararle al perro porque como se está burlando de usted, me parece un buen ejemplo este. La idea aquí es vender unos pocos objetos al comienzo porque los jugadores están explorando su juego y no quieren ser bombardeados y que les muestren todas estas cosas. Entonces, usted tiene que tener cuidado en presentar las cosas de manera lenta y al comienzo del juego usted tiene que asegurarse que tiene muchas cosas para vender, porque cuando la gente llegue al punto en donde van a querer gastar, usted quiere tener muchas cosas para que ellos compren. Si usted se trata de enfocar en ellos demasiado temprano, simplemente los va a asustar y los va a apartar y todos esos grandes jugadores y esas grandes ballenas no van a llegar al punto en donde van a querer gastar. Usted quiere tener, como dije al final del juego, cosas que son de precio alto. Esto también es muy importante. Mirando los datos es bueno, pero su juego es muy específico, aun cuando sean similares los juegos y puede que tenga el mismo estilo, pero de todas formas es diferente de muchísimos de los otros juegos. Así es que tiene que jugar con estos números. Usted simplemente haga el juego y muévase al siguiente juego, porque es la movilidad, simplemente la envían tan pronto está listo el juego. Ahí, si ustedes han estado en otras charlas, todo el mundo está hablando de lo mismo, pero usted tiene que enfocarse en el momento después de que usted lanza el juego para poder seguir haciendo más dinero. Y usted tiene que experimentar. No hay ninguna forma correcta de hacerlo solamente, sino tratar y organizar las cosas y ver qué funciona y simplemente balancearlo. Y generalmente es una buena práctica inicialmente ponerle un alto precio a los ítems porque usted quiere lanza su juego y después trata de subirle el precio, ya es muy difícil y va a obtener muchísima mala información. En cambio, si lo lanza alto y después generalmente va a tener buena reacción, pero sí, generalmente. Nosotros lo lanzamos, por ejemplo, en $5 y después lo pusimos en $3 y después bajamos a $2 y después nos devolvimos a los $3 y estábamos tratando de encontrar ese precio, estábamos experimentando los jugadores, es como ridículo, pero los jugadores, yo quiero que me devuelvan mi dólar, gasté $3 y no $2, y era como una locurita ahí. Generalmente funciona bien. Aprovéchese de las promociones. Yo sé que que funciona bien colectar los datos en cosas que funcionan bien y tratar de ponérselas de frente a los jugadores, porque parece que esas son las que son los que a los jugadores les parece que tienen los mayores beneficios. Tenga mucho cuidado porque los hábitos de compra de los jugadores cambian. Cuando usted pone promoción, la gente dice, ah, quiero comprar esto, no les importa qué es. Así es que no puede solamente basarlo en el hecho de que usted le ha bajado el precio o lo ha puesto en una promoción. Este es un hecho muy importante cuando uno está mirando. Si usted mira mucho de los juegos importantes, usted ve que esto es la mayoría de lo que estos hacen. No solamente los gráficos, sino también que ellos realmente tienen. Si ven aquí, ellos simplemente rastrean los eventos. Ven cuando el precio cambia y ven cuando sale una nueva versión del juego. Y se ve aún aquí en nuestro ejemplo que nosotros lo pusimos en promoción y también lo actualizamos el mismo día. Y eso es extremadamente poderoso. Si usted hace una promoción y después una actualización y después otra promoción, no es lo mismo si lo hace las dos al tiempo. Le está poniendo mucha fuerza y ve aquí un gran salto cada vez que hacemos lo mismo. Y si vemos juegos como Infinity Blade, que es lo mismo, es como de ahí fue que nos copiamos la idea. Cuando vimos que otros juegos lo estaban haciendo y que les resultaba muy efectivo a ellos, y nosotros tratamos de hacerlo y nos funciona muy bien también. A Pani es gratis, así es que no, nada les va a salir mal. Las cross las
promociones cruzadas son importantes, es difícil ahora con todos esos desarrolladores, pero si tiene un socio que pueda ayudarle, eso es de mucho beneficio. Obtuvimos muchas ventas y creo que las mayores ventas fueron más, esto resultó más efectivo que las actualizaciones, es poner todos los usuarios, sacarlos de un producto hacia el otro, hacer la venta cruzada. Realmente usted se puede hacer unos juegos por pago, lo tiene que hacer muy cuidado cuando ven ese globo azul que le dice compra este juego ahora, y entonces los jugadores se van para otro juego y pierden la emoción, y entonces es muy frustrante. Pero si usted lo esconde de manera correcta, le puede ir muy bien y lo disfraza, y la gente dice, ah, realmente me gusta ese juego, entonces voy a revisar este otro juego que me están recomendando. Siempre que no lo haga cada vez que usted entra al juego, porque entonces ya la gente se molesta, especialmente cuando estoy empezando con el juego, porque entonces resulta que tengo demasiadas propagandas en este juego. Entonces lo que sucede es que una vez a la semana él lanza otro juego, y no recibe ninguna revisión mala de los consumidores. Si no lo hace más de eso, una sola vez a la semana. Así es que hay que tener mucho cuidado con esta publicidad. También hay que tener cuidado con las promociones, porque si no lo hace, no coja todo el tiempo, tiene que experimentar, experimentar, porque si lo hace y lo pone todo en promoción y no lo planea, entonces potencialmente puede dañar su juego. Ya realmente se me acabó el tiempo, entonces voy a saltarme esta par de diapositivas de aquí, voy a revisar esta rápidamente. Estas son cosas comunes que usted puede encontrar en la web, son formas de hacerle promoción a sus juegos. Nuevamente, revisen las diapositivas que están disponibles. Los últimos pensamientos, todo lo que se necesita, lo he dicho 100 veces. Hágalo moderadamente, experimente. Si su retención es baja, esa es su clave. Ahí es donde se quiere enfocar. Esto va primero. Asegúrese de que su juego retiene a los jugadores. Y no importa lo que suceda, el juego tiene que ser divertido. Si no es divertido, no va a ganar ningún dinero. O de pronto, solamente un periodo corto de tiempo hasta que los jugadores se den cuenta que usted los engañó. Esta es mi última diapositiva. Que se esté siempre enfocado y asegúrese de que su juego es muy divertido. Dos ejemplos. Uno es un comentario que tuvimos. Esto es muy común. Este señor dice que yo he estado esperando este día desde que salió el primer iPhone. Él esencialmente está diciendo que se robó el primer juego y le pareció tan maravilloso que lo compró para poder, y quiero darle mi soporte a los desarrolladores. Y yo me parece bien esto, yo sé que hay desarrolladores y que la piratería apesta, pero algunas veces van a terminar comprando su juego porque quieren darle su apoyo. Va a tener gente como esta que lo robaron, pero después deciden darle el dinero. Y este es un buen ejemplo de un congresista que está jugando y lo pueden ver que se está divirtiendo durante una de las audiencias del Congreso. Es una foto bien chévere. Eso es todo. Esta es mi presentación. Nuevamente, mi nombre es Jimmy Gacha. Aquí está mi dirección de correo electrónico. Esto lo acabo de crear. Así es que tengo como tres seguidores. La empecé la semana pasada, pero planeo usarla. Así es que siéntanse en libertad de contactarme ahí. Creo que no vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas. Ah, sí, una pregunta. ¿Tenemos preguntas? ¿Cómo se las arregla para comprar esas armas? Bien, una de las técnicas que usamos, y muchas compañías hacen esto también, ellos hacen lo que se llama una prueba enfocada. Usted saca a la gente de la calle y le dice, venga, pruebe mi juego y yo le regalo pizza, y usted observa lo que la gente hace. Si usted quiere volverse muy formal, puede poner cámaras, porque generalmente no son muy reales, y especialmente a sus amigos, y le dicen, ah, está maravilloso el juego, pero si usted los monitorea con cámaras, si usted generalmente puede ver las emociones mientras que ellos juegan el juego. Y lo que las compañías hacen es que ellos hacen lanzamientos a suaves y lo hacen en un país al mes.
Ellos lo lanzan en Nueva Zelanda, me parece que también lo hicieron en Canadá, y solamente hacen experimentos y tratando de entender qué es lo que funciona, tratar de averiguar qué tipo de cosas en su juego son las que venden y qué es lo que desea la gente. Así es que no hay una respuesta exacta y correcta al respecto. Solamente use su cerebro y no siga todo lo que ha hecho todo lo del mundo, porque lo que funciona para un juego puede que no funcione para otro. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jamie. En la siguiente conferencia.